En el principio una gran oscuridad cubría el mar y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo, que haya luz. Y hubo luz en la tierra. Viendo que la luz era buena, Dios la separó de la oscuridad, llamando a la luz día y a la oscuridad noche. Así pasó la noche, y ese fue el primer día. Que se haga un firmamento en medio de las aguas para separarlas en dos partes. Él hizo el firmamento, separando las aguas que estaban debajo de él. A este le dio el nombre de cielo. La noche pasó y vino el amanecer. Ese fue el segundo día. Suelo firme, exclamó Dios. Al suelo, Dios lo llamó tierra, mientras que para la aglomeración de las aguas dio el nombre de mar. Que produzca la tierra la vegetación, plantas para dar semillas y árboles que den frutos. Y así se hizo. Y Dios vio que era bueno. Pasó la noche y vino el amanecer. Dios dijo, que haya luces en el firmamento separando la noche y la día, sirviendo de señal para marcar los días, los años y las estaciones. Esas luces brillarán en el cielo iluminando la tierra. Dios hizo la luz mayor para gobernar el día y la luz menor para gobernar la noche. Hizo también las estrellas. Entonces, puede haber seres que vuelan. Dios, los grandes animales del mar, las especies de seres vivos que van a comer. Él bendijo todos los seres vivos con estas palabras. Sean fecundos y se multipliquen llenen las aguas del mar. Que en la tierra se multipliquen los seres que vuelan. La noche pasó. Vino el amanecer. Ese fue el quinto día. Al ver que todo esto era bueno, entonces dijo Dios, vamos a hacer los seres humanos a nuestra imagen. Animales domésticos, salvajes y reptiles, y sobre toda la tierra. La noche pasó y vino el amanecer. Ese fue el sexto día. En el séptimo día, el Señor Dios concluyó toda la creación y descansó. Dios bendijo al séptimo día y lo santificó. Así fue que el cielo y la tierra fueron creados.
La aparición de Europa en el mapa americano y de América en el europeo provocó a ambos lados del océano las mismas incertidumbres y creó los mismos interrogantes. Uno de ellos, quizás el más decisivo, se refiere a la naturaleza del otro. Esta diferencia es el germen de toda conquista y sobre ella se edificó un mundo lleno de contradicciones que intentó resolver sus tensiones con interminables improvisaciones. Resultó ser que el otro nunca fue el mismo. Naturaleza y cultura, adelantados y atrasados, corregidores e incorregibles, capitales y decapitados, jesuitas y chamanes, encomenderos y mitallos, idólatras y doctrinarios, siervos, caciques, curacas, cabildantes, militantes, tributarios, recaudadores, mestizos y esclavos. Ninguno de los mundos que se encontraron eran perfectos. Sin embargo, la sociedad que se proyectó para América Latina encontró finalmente sus propios carriles para procesar las tensiones provocadas por intereses y pasiones. Nuestro devenir estaba escribiéndose. Hacia 1806, el actual territorio argentino se encuentra bajo el dominio español. En junio de 1806, tropas británicas desembarcan en la costa de Quilmes. Son 1.600 soldados que vienen a bordo de 12 buques. Llegan al centro de Buenos Aires. Belgrano se niega a jurar fidelidad al Imperio Británico. Al igual que Sobremonte, quien intenta escapar con un gran poder. Liniers, junto con Martín de Alza y Juan Martín de Pueyrredón, logran expulsar a los ingleses. Sin embargo, en junio de 1807, los ingleses nuevamente desembarcan en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Pero esta vez, se encontraron con una férrea defensa conformada por las milicias que fueron colaboradas por los habitantes de Buenos Aires, liderados por Martín de Ánzaga. El combate duró 2 días, luego de los cuales los ingleses debieron rendirse sin haber podido tomar la ciudad. Con las invasiones inglesas se demuestra la fragilidad de las autoridades locales. Nada volvería a ser como antes. En Europa, un emperador expansionista que quiere conquistar todo el continente toma España. Así las disputas entre conservadores y revolucionarios. Silencio, señores. El obispo Lue va a hablar. A partir del 25 de mayo, somos regidos por un gobierno. Todos sus integrantes identificados como hijos del país, enemigos declarados de los españoles europeos. Casi 2 años después, precisamente a las 6:30 de la tarde del 27 de febrero de 1812, fue enarbolada por primera vez la bandera celeste y blanca, en presencia del vecindario apasionado. Llegado el momento, según relato de Mitre, Belgrano, acompañado de sus oficiales y autoridades de la capilla, una orden memorable. A su frente se extendían las islas floridas del Paraná, que limitaban el horizonte. A sus pies se deslizaban las corrientes del inmenso río, sobre cuya superficie se reflejaban las nubes blancas en el fondo azul del cielo de verano. Y el sol,
que se inclinaba al ocaso, iluminaba con sus rayos aquel paisaje de grandiosa majestad. En aquel momento, la bandera celeste y blanca fue izada por primera vez por el vecino de Rosario, Conde Maciel. Caballo, levantando su espada, dirigió a sus tropas estas palabras: soldado de la patria, en este punto hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional que ha designado nuestro excelentísimo gobierno. En aquel, la batería de la independencia, nuestras armas aumentarán las suyas. Juremos vencer a nuestros enemigos, exteriores e interiores. Y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. Con fe de que así lo juráis, decid conmigo: ¡viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria!
la supervivencia del Estado naciente dependía del triunfo de las armas. Y conferidos todos los irrefragables títulos que acreditan los derechos de los pueblos del sur, y determinados a no quedarles un momento más del goce de ellos. En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán, a 9 días del mes de julio de 1816, terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus anteriores discusiones sobre el gran, augusto y sagrado objeto de la independencia de los pueblos que lo forman. Era universal, constante, decidido el clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España. Los representantes, sin embargo, consagraron a tan arduo asunto toda la profundidad de sus talentos, la rectitud de sus intenciones e interés que demanda la sanación de la suerte suya. Pueblos representados y posteridad. ¿Queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli? Los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside el universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia que regla nuestros votos. Declaramos solemnemente la paz de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligan a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli.
cumplan en consecuencia de hecho y derecho, con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta su voluntad, bajo del seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama. Sagrado, libertad, libertad, libertad. Ve en trono a la noble igualdad. Se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Coronada su 100 de laureles y a sus plantas prendido un león. Desde un polo hasta el otro resuena de la fama el sonoro clarín, y de América el nombre enseñado les repite: mortales, oíd. Ya a su trono dignísimo abrieron las Provincias Unidas del Sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino: salud. ¡Salud!